Check that mic, make sure it sound right, boy. Hola chicos, muy buenas. Y este video es para el modo manual de TV. Bueno, como su nombre lo indica, es un modo para ver la tele. No, estoy bromeando. No es para ver la tele. Vale. Se llama también AE, modo AE, con prioridad a la velocidad de obturación. Suena complicado. Suena complicado porque además nunca lo hemos usado, probablemente, antes de tener una cámara reflex o antes de entender lo que es. Bueno, os lo cuento. Esto lo que controla es el tiempo que tarda la cámara en tomar la foto, ¿vale? Y el resto se adapta, el resto de los parámetros se adaptan automáticamente a esto. O sea que si nosotros cambiamos el tiempo de obturación, la cámara va a ajustar el resto para que salga una buena foto, para que salga bien, ¿vale? ¿Pero para qué sirve? ¿Qué es lo que cambia este tiempo? Bueno, pues mira, muchas veces, bueno, la cámara en un principio ajusta automáticamente el tiempo necesario para hacer bien la foto, ¿no? Bien, pero ese tiempo no siempre nos conviene. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, imaginaos que es de noche y queremos hacer una foto de alguien, un retrato por la noche. O, bueno, no hace falta que sea noche oscura, pero que no sea de día, pues la cámara tarda casi medio segundo o un segundo en hacer la foto y la gente sale borrosa, o las cosas salen borrosas. ¿Por qué? Pues por el tiempo que tarda. Entonces nosotros podemos rebajar este tiempo para conseguir unas imágenes, se llaman congeladas, porque congelan el momento. Bueno, tanto para un retrato de noche o para objetos de movimiento, como por ejemplo gente que hace deporte o cualquier motivo que se mueve rápidamente, pues podemos congelarle, así se llama, ajustando una velocidad de obturación más alta. El máximo de la, por ejemplo, yo conozco la Canon EOS 500D, que es la cámara de mi amigo Víctor. Y el máximo que tiene él es, bueno, lo pone como 1/4000. O sea, esto es, si cogemos el un segundo, lo dividimos en 4000 partes, pues en solo una parte de tiempo es lo que tarda la cámara en hacer la foto. Hay más rápidas, por ejemplo, la mía es el doble, hasta 8000. Bueno, pues esto, ¿qué te permite hacer? Imagínate una fuente de agua o lluvia que cae, pues es que congelas la gota tal y como está, y punto. O cualquier cosa de movimiento rápido, lo puedes capturar perfectamente. Pero, ¿es esto lo único que podemos hacer? Pues no. Si lo ponemos al revés, conseguimos otro efecto que también es muy bonito. Con velocidades de obturación más lentas, lo que conseguimos es ¿Difuminar? Creo que es difuminar la palabra, sí. Bueno, pues que todo se quede borroso, o no todo, lo que nosotros queramos. Por ejemplo, ayer salí con mi amiga Billy para tomar unas fotos de ella y fuimos a una calle, muy bonita por la noche. Bueno, aparte de las fotos que hicimos, pero por la noche fuimos a esta calle. Y esperábamos a que pasen los coches. Y cuando pasaban los coches, yo hacía una foto durante 2 segundos. Entonces ella no se tenía que mover durante 2 segundos. Imaginaros, yo me quedo así, durante 2 segundos sin moverme. Y atrás, los coches que pasan, las luces de los coches, se quedan en la foto como rayas de colores. Entonces que era muy bonito, intentaré poner alguna de estas fotos en el artículo relacionado con este vídeo, que como sabéis, con cada vídeo
abajo en la descripción tenéis un artículo de mi blog que está relacionado con él. Y ahí os voy a poner un ejemplo de obturación lenta. Es muy chulo, se pueden conseguir efectos muy bonitos. Lo único es practicar un poquito para pillar el truquillo. Porque, por ejemplo, ayer las fotos que hicimos con Billy, a ella le costaba estar así durante 2 segundos o 3 sin moverse. Y es normal, cuesta. Entonces, por ejemplo, lo que he hecho yo para ayudarla es decirle, mira, aquí tienes una pared, apóyate a la pared. Y sí que ha funcionado, porque al apoyarse a la pared, el cuerpo ya no se mueve, lo que quiere es la cabeza, más o menos fijarte en un punto y no moverte durante un ratito. Y se pueden conseguir fotos muy bonitas. Os he dicho el máximo, o sea, lo más rápido que se puede hacer, y lo más lento en las cámaras Canon es 30 segundos. O sea que durante 30 segundos se puede tomar una foto. Y todo lo que... Bueno, esto es una pasada. Lo tenéis que probar. Intentaré también poner ejemplos de fotos de esto. De larga exposición. Se llaman fotos de larga exposición. De todas formas, tenéis muchas de estas. Bueno, muchas. Tenéis algunas de estas en mi álbum larga exposición. En la página de Facebook, que es Julián Marinov guión fotografía, lo podéis buscar y os va a salir. Y también en 20 tengo un álbum que se llama también larga exposición, y podéis ver los efectos que se pueden conseguir con largas exposiciones, ¿vale? Esto es todo para este vídeo, y para el siguiente modo manual, al siguiente vídeo. Hasta la próxima, chao. This is a recording.